Otra instrucción generada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades allana en el camino hacia una mayor protección de personas ya vacunadas y cuya salud es delicada o están en entornos de riesgo. La colocación de una cuarta dosis de inmunización, además del refuerzo en las fórmulas Pfizer BioNTech, Moderna y Janssen. Así lo comunica de manera oficial el portal de los CDC. Las personas con inmunodepresión moderada y grave de 18 años o más que completaron una serie primaria de la vacuna de ARN mensajero y recibieron una dosis adicional de la vacuna de ARN mensajero pueden recibir una única dosis de refuerzo de COVID-19 al menos seis meses después completando su tercera dosis de vacuna. De acuerdo al principal asesor de la Casa Blanca en materia pandémica, Anthony Fauci, los científicos se esfuerzan en despejar dudas relacionadas al impacto del coronavirus en la salud. Estamos haciendo estudios para determinar si la infección desencadena cambios en el cuerpo y aumenta el riesgo de otras afecciones cardiovasculares y enfermedades neurológicas. Por otra parte, la directiva de la empresa Moderna indicó que en las próximas semanas los entes reguladores de salud pública en Estados Unidos podrían recomendar el uso de su vacuna en niños y preadolescentes entre 6 y 12 años de edad. Pero nuevamente, la FDA tomará esa determinación. Es muy posible que cerca de la Navidad, niños de 6 a 12 años de edad también puedan tener acceso a la vacuna de Moderna. La farmacéutica informó que para finales de 2021 o comienzos del próximo año prevé publicar resultados de las pruebas de vacunación en infantes entre 6 meses y 6 años. José Pernalete, Voz de América, Miami.